Hola, hello, konnichiwa, soy Keita Homa, bienvenido a mi canal. Ahora mismo yo estoy aquí en Boca Chica y hace mucho tiempo yo conocí Boca Chica por allá, ¿verdad? Pero este lado, adentro, sí, yo he ido a las academias de los equipos en MLB mucho tiempo, visitando siempre, pero yo nunca he ido más profundo, donde Bayaguan, Juvi, San Jerónimo y más. Entonces, hoy vamos a chequear, vamos a hacer un viaje de ronda para verlo. Vamos a ver. Vamos a entrar, vamos a chequear. Y aquí adentro hay muchas academias de equipo de MLB. Vamos a hacer guía también. Vamos a chequearlo. Bueno, para ver. Revisamos. Ven. Ahora primero viene de Boca Chica aquí los Phillies y los Twins. Mira, esa academia adentro por ahí. Y de lado vecino viene. Ahí. Viene aquí. ¡Dum! Los Cardenales de San Luis y Yankees y Colorado. ¿La vea eso? Aquí. Y otro lado. Ahí viene otro. ¡Bum! Aquí. Los Ángeles y también Washington Nationals. Mira, Y aquí cementerio de Boca Chica. Sí, yo sí estaba viajando aquí siempre. Y vamos a ver. Aquí. ¡Bum! De lado. Ese era los Mets de Nueva York. Y ahora viene más fondo allá. Es nuevecito, grandísimo. Es los Rangers de Texas. Mira, grande. Eso, grandísimo eso. Y así, izquierda, aquí también academia privada de Bruscones, top 10 de adentro. Ahora seguimos. Aquí era otro chico. Sí, ahora mismo se mudaron muchas academias desde San Pedro y mudaron acá todo. Casi todo, todavía está allá, pero bueno. Aquí era otra academia también, o sea, Texas estaba allá. Vamos a ver, más profundo entramos. Aquí colmado en todo. Cuando yo estaba trabajando con los piratas, ¿verdad? Es en 2012, en 2013. Bueno, primera vez yo vine aquí en Dominicana. Esta, no había nada aquí. No hay gasolina, en bomba de gasolina, nada. Pero ahora aquí en Crucijada en todo, tenemos. ¡Wow! ¿Verdad? Creciendo poco a poco. Pero bueno, vamos a ver, seguimos. Tour de Boca Chica adentro, que la mira. Pámpara prendida, mira, wow. Pasar,
mucho hueco, pero ya arreglaron aquí. Wow, qué bueno, ¿verdad? Y este lado, bueno, más fácil para llegar en Boca Chica, pero allá, San Francisco, Gigante de San Francisco, y también Marinero también allá. Bueno, bueno, vamos, seguimos, vamos, seguimos. Hola, allá al fondo, esa fábrica. No había nada anterior. Y este lado tenemos al fondo, ahí es como academia privada, está adentro. Pero esa fábrica de China, wow, me dieron durísimo, durísimo. Wow, wow, mira. República Dominicana en China, bandera. Wow. No sé qué tipo de fábrica, pero aquí adentro había una academia privada de los cones. Y ese frente de aquí, boom, 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 viene Chicago Cubs. Boom, 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 boom. Vamos a chequear. Eso. Sí, mira, ese no había, no había ese nada. Pero bueno, vamos a ver. Sí, aquí, Chicago Cubs. Cachorro. Y también del lado vecino será Pirata de Pittsburgh. Yo estaba aquí. Yo estaba ahí. Sí, yo estaba ahí mucho tiempo. Seguimos, seguimos. Boston Red Sox. Esto es la academia. Ragatán. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Más profunda allá. Un poquitico más academias. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos llegando. Aquí en Encrucijada de Guerra. Bueno, ese gira derecha. Tan, 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 tan. Bien, adentro ahí, más academia. Kansas City, Houston y Miami. Y de la allá es y Tampa Bay y Dodgers. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, esa es la vida, esa es la vida. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Eso es, eso es. Eso es la vida del pueblito aquí. Eso. Mira, yeah, aquí también siempre estoy practicando. Mira el campo.
primera academia en República Dominicana. Ese es Los Ángeles, Dodgers de Los Ángeles. Esa es primera academia del mundo aquí en República Dominicana. Eso es historia aquí. Sea lo que sea, a mí me encanta la historia. Eso es, Dodgers empezó en la academia en Latinoamérica aquí. Creo que se miró en 1980 algo, 88, 87, no sé, por ahí, hay que chequear. Pero bueno, yo vine aquí, obviamente contra ellos en todo, y nosotros jugamos aquí. Pero después de aquí de este lado, yo no sé. De verdad, yo no sé, yo no sé. Entonces, vamos a chequear. Allá va, ¿cómo se llama? Vaya Guana. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a chequear. Ciudad supuestamente San Antonio de Guerra. Eso, San Antonio de Guerra. Un placer, un placer. Ese me imagino centro, ciudad, ciudad, ciudad. Siempre pasa cola, tráfico de caballo. Me imagino que está asustado. Me imagino. Cuidado, caballo. Cuidado, caballete. Caballo, cuidado. Mira. Vía la Reforma. Llegando la Reforma. Estaba pensando si era grande, pero no tanto. Yo no creo. Yo no sé. Pero aquí es la Reforma. Caballo. Vámonos, pasamos la Reforma y vamos a Vaya Guana. Vaya Guana, Vaya Guana, Vaya Guana. Mira, hay muchos lugares poniendo. Vaya nomás. Ah, yo estoy mirando mango. Hay muchos lugares poniendo mango. ¿Cómo comprar esa vaina? Igual que a Japón, como va a poner el dinero. Una aventura es más divertida, huele a peligro. Eso siempre dice, ¿verdad? Una aventura es más divertida si huele a peligro. Vámonos, señor. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien, señor? Sí, ese carrito está bien. Yo estoy bien. Usted está bien. Bueno, vamos a ver. Ay, 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 esta calle durísimo, durísimo, mira, wow, todo el lado, esto tiene que ir a este lado, todo esto tiene que ir a este lado, wow, mira, sí,
Eso pasa, es de naturaleza también. Ese es todo artificial, nosotros decimos eso. Entonces, supuestamente no había calle aquí. ¡Qué lindo! Nada y nada, mira. Nada y nada. Pero finca. ¿Pero qué pasó? Se paró. Pasando
aquí por fin terminando esa calle. Él dice, el puerto, mira, vamos a chequear aquí, el puerto. Mira qué lindo, el puerto, wow. Mira, el puerto. Wow, es el puerto. Entonces yo no sé dónde estaba en Lluvina, pero yo pasé. Y allá es San Jerónimo. Y atrás allá será regresando en para Boca Chica. Entonces vamos a este lado para Ronda. Wow, regresé tierra normal. No normal, no sé cómo se dice. En calle normal. Y empezó lloviendo. ¿Va a llover? No sé, ¿va a llover? Nunca sabemos. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ah, rápido, entra rápido. Hay calle, dice normal, pero hay mucho hueco. Muchísimos huecos. Mira, uy, ay, ay. Y aquí está de otro lado, hay mucho hueco. Permiso. República Dominicana. Está grande. Ese caballo está grandísimo. Oh, wow. Ah, pero como 60 kilos. No, es como 40 kilos saliendo. Vos, entonces ahora estamos llegando a San José de los Llanos. Vamos a ver, vamos a ver. Eso, eso. Pero esa calle es solamente así, pero qué lindo. Buena vista, buena vista. Vamos a llegar a San José de los Llanos. Ah, parece que estamos llegando a San José de los Llanos. Mira. Ciudad favorito San José de los Llanos. Llanos, llanos, llanos. Se va a comprar. Tranquilito, tranquilito, ¿no? Ciudad tranquilito. Tranquilito, San José de los Llanos. Está colmado, está grande. Ay, 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 aquí pámpano, pámpano, pámpano prendido. Ay, 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 ay.
dividiendo provincia. Derecha, provincia Santo Domingo. Este lado, provincia San Pedro de Macorís. ¡Wow! Aquí dividiendo. Chun, 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 chun. Este San Pedro. Este Santo Domingo, provincia. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Aprende algo nuevo. ¡Qué paisaje! ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, aquí también volante. Bueno, las casas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ya, hola! Regresando para Boca Chica, Boca Chica. ¡Vamos a ver! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Mira! Ya regresando en Cajacoa, donde doblamos desde Boca Chica. ¡Eso! ¡Eso! Vamos a doblar este lado. ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Eso! Bueno, ya hice un viaje de ronda. Boca Chica, Guerra, Norte de allá, Mayaguana y... ¿dónde más? La aeropuerta. Y ya, eso, mira, te compro la pampa, la pampa. Bueno, eso era el sitio norte, un poco norte de Boca Chica. Yo nunca he ido en profundidad por ahí, pero una calle súper, súper rondísima, así como duro, duro, pero buena experiencia. Yo vi todo lado de arriba norte. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por ver mi video. Nos vemos hasta próxima. Chao, 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 chao.